muchos informes. Vamos todos a reír. Me siento como compañerito, me siento como esos cantantes, compañerito. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es esto, compañerito? Compañerito, miren la emoción, compañerito, y las compañeritas como la hacen, yo me imagino. Mira esta gordita horrorosa que le hace este calzón. Y encima, va a decir hasta barcelonista la gordita. No, es de las 6. Oye, ese no es de turbana. Por favor, sigan el ejemplo, miren, esta otra compañerita, miren, que la emoción esto. Ella sí, pues, compañerito. Ella tiene los colores de la revolución, compañerito, eso. Por favor, a la compañerita que de la emoción lanzó esto. Que venga, 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 retirada, venga, retirada su interior, compañerito, venga, venga. Perdón, compañero. Permítame. A ver, ¿qué suyo, compañerito, esto? Es de la señorita que está allá, solo que es vergonzoso. ¡Ajá! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, cuidado, cuidado. ¡Arrepiéntete, pecador! Compañerito, un aplauso para el compañerito, la compañerita. Ay. ¿Ya terminaron? Sí. Para ser el compañerito, por favor. No me hagan eso, compañerito. No ve que uno está todavía con la cesación de lo que vivía ahí en el cambio de mando, pues allí en Chile, compañerito. Ahí en la casa de la moneda, por favor. Por favor, compañerito. ¡Otro de mar! No. Estoy viendo por si acaso se caiga esa lámpara. Si se cae esa lámpara, eso ha sido lámpara. Hubiera sido mejor. Mejor que no se caiga, pues. Ay, ya, por favor. Bueno, compañerito, hoy vamos a... Otro temblor. Sí. No. Estoy acordándome lo que iba a decir. Allá nos vamos. Ahora sí, compañerito. Bueno, eso es lo que iba a decir, compañerito. Ah, sobre este caso que pasó ahí en el Palacio de la Moneda, compañerito, que sacaron esa prensa corrupta, sacando imágenes del presidente, así todo asustado, mirando para arriba. Por favor. Yo lo que estaba haciendo en ese momento era apreciando la belleza de ese palacio, el Palacio de la Moneda, compañerito, viendo todas las monedas que también están puestas en todos lados. Ah. Ahí vi un Sucre, yo dije, Sucre, ves, ya vas a ver, volverás, Sucre. Digo, Diego, volverás, compañerito, a mi corazón, compañerito, a eso me refiero. Pero es más, compañerito, esas imágenes que sacaron mías, esas no son las imágenes verdaderas. No es que yo estaba asustado. Las imágenes verdaderas, compañerito, son estas. Por favor, muestren las imágenes, muestren las imágenes. A ver, producción, estoy hasta aquí de estos errores, pues. ¿Qué es lo que sucede con ustedes, pues? Hagan bien su trabajo, pues. Por favor, compañerito, pues. Hasta aquí ya ahora sí entiendo al... Ya lo entiendo, pues, a este patucho ahí que se calentaba con el apuntador, que se fue del canal. Ya mismo que dejo el enlace, pues, de todos los sábados, compañerito. Para justificar los errores, compañerito, por favor. Bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir con este enlace. Y quiero comunicarles a todos ustedes, compañeritos, que eso sí, le voy a decir, compañerito, su presidente estuvo bien valiente ese día ahí en Chile. No. Esa es otra mentirita. ¿Qué pasó, pues? Abuelito, hable serio, pues, abuelito. ¿Qué? ¿Ahorita no era? No era, pues, abuelito. Pues. Es que no avisan bien, ya no veo. Confundido, güey. El abuelito fue el de la campaña que hicimos, pues, ¿se acuerdan? Cuando el bigotón, pues, andaba hecho el bravucón, pues. Ah, sí. Que tenía que ir salir cuando yo decía, todo lo que dice el bigotón es... Lo que dice el bigotón es... ¿Qué hay, ahorita? Claro, pues, compañerito, ahí le toca, pues, compañerito, pues. Es que no ha bicho, pues, no ha bicho. Ha bicho, carecilla, pero ahora bueno, pues, vaya, eso ya pasó, esa campaña ya pasó, compañerito. Bueno, lo que iba a decir, compañerito, que mucha gente especula que nosotros, que nuestro gobierno se gaste el dinero en publicidad, en televisión. Pues no, nosotros nos financiamos, compañerito. Por eso tenemos a nuestro auspiciador. Démosle fuerte el aplauso a nuestro auspiciador de este momento.
Express. Chico, esa es la comida. Así es, compañerito. Este Express, este es una comida que no puede faltar en su hogar. Porque usted quiere bajar de peso. Quiere alimentarse saludablemente, compañerito. Aquí está. Con la mejor cantidad, la cantidad racionalizada, compañerito. Vamos a enseñar, mire el menú que va a disfrutar usted. Por favor, háblame. Mire este menú tan delicioso. ¿Qué? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Eso es sano y nutritivo, compañerito. Un aplauso aquí para nuestro oficiador, compañerito. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Cuba Express, compañerito! Bueno, vamos a continuar aquí con el enlace. Me gustaría hablar de un tema muy importante que se ha generado polémica, compañerito. Usted sabe, la prensa siempre tergiversa las cosas, compañerito. Esta ley hacia los indígenas que están que protestan, que no les gusta, por eso mismo, para que el mensaje llegue claro, hemos traído acá, vamos a invitar a nuestra traductora de lenguas así autóctonas que tenemos acá. Por favor, que pase acá la compañerita, hágala pasar. Te la siento, compañerita, aquí está. Un aplauso. ¿Cómo está, compañerita? Bueno, justamente ella está aquí para eso, compañerita. Para mostrarle a usted. Eso no es tequicho, ¿no? Eso está en español, eso es huelga. ¿Qué huelga, compañerita? ¿Qué le pasa? Tu ley friega a mi pueblo. A ver, ¿qué dijo? Que lo que usted propone no le hace bien al pueblo. No, pues, compañerita, justamente por eso usted está aquí, pues, para que informe a nuestros compañeritos, pues, esto de esta ley, pues, compañerita. Si seguir así, a ti, tumbar el kiosco. ¿Qué dijo? No, que va a poner un kiosco de artesanías, esas cosas así. A ver, compañerito, usted tiene que en este momento dar el mensaje correcto para que sus compañeros indígenas no se pongan bravos, no vengan a hacerle mi relajo, compañerita. Yo estoy con mi pueblo, con mi raza. ¿Está bien? No permitiré ese decreto. A ver, compañero, usted está equivocada. Ese decreto es lo mejor para los indígenas, compañerito. No. Este es otra mentirita. A ver, ¿qué pasó, compañero? ¿Qué hace usted aquí? No le toca, porque... A ver, una pregunta. ¿Y este viejo no estaba preso? No. Esa es otra mentirita. Pero mía. Yo le dije a un amigo que es policía. ¿Sabes qué? Cúlpate por mí. Así como ese caso, pues. ¿Qué? ¿Otra cosa? El caso de allá de la película. Ese caso de la película, sí. ¿Sabes qué? Llévelo preso. Fuera de aquí. Esa es otra mentirita. No, eso sí es verdad, compañerito. Llévelo preso. Oye, no. Por favor, compañerito. ¿Qué pasó? La vez pasada. Marché con usted. No, compañerito, yo respeto a las mujeres. ¡Pero ahora! ¡Marcharé por mi pueblo! ¡Ay, ay, ay, pasa mamá! Pero esta se puso así, se puso rebeldona, compañerito. ¿Qué pasó? Bueno, compañerito. Tengo que decirles algo, compañerito, que los va a llenar de tristeza. Y vamos a todos hagamos un ojo. Oh. Lástima que terminó el enlace de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Papaíno, vuestro rey. Ya mismo. Compañerito, que su presidente y su gobierno los quiere mucho, compañerito. No, eso es otra mentirita. Ahora sí, vamos a ver.